Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 30 de mayo de 2021. Tema: Denuncia de la negromancia antigua y moderna, alias mesmerismo e hipnotismo. Texto de oro, Primera de Juan. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. Lectura alternada, Primera de Pedro. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Lección sermón, leeré de la Biblia. Segunda a los Tesalonicenses. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Segunda a Timoteo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Primero de Reyes. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre les dijo: ¿Y por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos: Ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo:
¿Eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar, porque por palabra de Dios se me ha dicho, no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Pero le mintió. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, sino que volviste y comiste pan, y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Y yéndose, le topó un león en el camino y le mató. Salmos. Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo, pues tú eres el Dios de mi fortaleza. Envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Efesios. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto,
tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la Ciencia Cristiana, Ciencia y Salud con la clave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. El mesmerismo o magnetismo animal fue dado a conocer por primera vez por Mesmer en 1775 en Alemania. Según la Enciclopedia Americana, él consideraba esa llamada fuerza que, según decía, podía ser ejercida por un organismo viviente sobre otro, un medio para aliviar la enfermedad. Sus proposiciones eran las siguientes. Existe una influencia mutua entre los cuerpos celestes, la tierra y las cosas animadas. Los cuerpos animales son susceptibles a la influencia de ese agente que se disemina a través de la sustancia de los nervios. Las observaciones personales de la autora acerca de la acción del magnetismo animal la convencen de que no es un agente curativo y que sus efectos sobre los que lo practican y sobre sus sujetos que no lo resisten conducen a la muerte moral y física. Si el magnetismo animal parece aliviar o sanar las enfermedades, esa apariencia es engañosa, ya que el error no puede suprimir los efectos del error. El malestar bajo el error es preferible al bienestar. No hay caso en que el efecto del magnetismo animal en estos días llamado hipnotismo no sea sino el efecto de una ilusión. Cualquier beneficio que parezca derivar de él está en proporción a la fe que se tenga en la magia esotérica. El magnetismo animal no tiene base científica, puesto que Dios gobierna todo lo que es real, armonioso y eterno, y su poder no es ni animal ni humano. Siendo la base del magnetismo animal una creencia y esta una creencia animal, en la ciencia el magnetismo animal, mesmerismo o hipnotismo, es una mera negación que no posee inteligencia, poder ni realidad, y para los sentidos es un concepto irreal de la llamada mente mortal. No hay sino una sola atracción real, la del espíritu. El apuntamiento de la aguja hacia el polo simboliza ese poder omnímodo, o sea, la atracción de Dios, la mente divina. Las formas blandas del magnetismo animal
están desapareciendo y sus aspectos agresivos están apareciendo. Los telares del crimen, escondidos en los recintos oscuros del pensamiento mortal, están tejiendo a toda hora redes más complicadas y sutiles. Tan secretos son los métodos actuales del magnetismo animal que entrampan a esta época sumiéndola en la indolencia y producen sobre el asunto precisamente la apatía que el criminal desea. El mundo, arrullado por ilusiones estupefacientes, duerme en la cuna de la infancia, pasando las horas entre sueños. El sentido material no revela las realidades de la existencia, pero el sentido espiritual eleva la conciencia humana a la verdad eterna. La humanidad sale lentamente del sentido pecaminoso hacia la comprensión espiritual, la renuencia a aprender todas las cosas correctamente ata con cadenas a la cristiandad. La humanidad tiene que aprender que el mal no es poder. Su tal llamado despotismo no es sino una fase de la nada. La ciencia cristiana despoja el reino del mal y estimula preeminentemente el afecto y la virtud en las familias y, por consiguiente, en la comunidad. El apóstol Pablo se refiere a la personificación del mal como el dios de este siglo y también la define como deshonestidad y astucia. El máximo del bien es el Dios infinito y su idea, el todo en todo. El mal es una mentira hipotética. En realidad, no hay mente mortal y, en consecuencia, no hay transmisión de pensamiento y fuerza de voluntad mortales. La vida y el ser son de Dios. En la ciencia cristiana, el hombre no puede hacer daño, puesto que los pensamientos científicos son pensamientos verdaderos que pasan de Dios al hombre. Cuando ambos, la ciencia cristiana y el magnetismo animal, sean comprendidos, como lo serán en fecha no lejana, se verá por qué la autora de este libro ha sido tan injustamente perseguida y calumniada por lobos en vestidos de ovejas. Quienquiera que, cual criminal escapado, use sus poderes mentales desarrollados para cometer nuevas atrocidades según se le presente la ocasión, nunca estará seguro. Dios le arrestará, la justicia divina le maniatará. Sus pecados serán como piedras de molino colgadas al cuello, sumergiéndolo en las profundidades de la ignominia y la muerte. La agravación del error predice su destrucción y confirma el viejo axioma. A quienes los dioses quieren perder, los enloquecen primero. Dejad que la verdad descubra y destruya al error en la forma que Dios determine y que la justicia humana siga el modelo de la divina. El pecado recibirá su pleno castigo tanto por lo que es como por lo que hace. La justicia marca al pecador y enseña a los mortales a no quitar las señales de Dios que indican el camino. Al infierno de la envidia envía la justicia.
a la mentira que, para salir adelante, quebranta los mandamientos de Dios. La hora más oscura precede al amanecer. Este mundo material ya está convirtiéndose ahora en la arena de fuerzas en conflicto. De un lado habrá discordia y consternación, del otro habrá ciencia y paz. La desintegración de las creencias materiales tal vez parezca ser hambre y pestilencia, miseria y dolor, pecado, enfermedad y muerte, que asumen nuevas fases hasta que aparece su nada. Esas perturbaciones continuarán hasta el fin del error, cuando toda discordancia será absorbida por la verdad espiritual. El error mortal desaparecerá en una quimicalización moral. Esa fermentación mental ya ha comenzado y continuará hasta que todos los errores de creencia se sometan a la comprensión. La creencia es mudable, pero la comprensión espiritual es inmutable. Cuando esa consumación se acerque, el que haya modelado su vida de acuerdo con la ciencia divina perseverará hasta el fin. A medida que disminuya el conocimiento material y aumente la comprensión espiritual, los objetos reales se percibirán mentalmente en vez de materialmente. Durante ese conflicto final, mentes malignas se esforzarán por encontrar medios con los cuales causar más daño. Pero quienes disiernan la ciencia cristiana refrenarán el crimen, ayudarán a expulsar el error, mantendrán la ley y el orden, y esperarán gozosos la certeza de la perfección final. Los hechos más evidentes se atraen el mayor número de falsedades en su contra, porque sacan al error de su escondite. Se necesita valor para declarar la verdad, porque cuanto más levante su voz la verdad, tanto más alto gritará el error, hasta que su sonido inarticulado se pierda para siempre en el olvido. Los deberes diarios, por Mary Baker Eddy. Oración diaria. Será deber de cada miembro de la Iglesia orar diariamente. Venga a tu reino. Haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divinos se establezcan en mí, y quita de mí todo pecado, y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne. Una regla para móviles y actos. Ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la Iglesia Madre. En la ciencia, solo el amor divino gobierna al hombre. Y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado, al expresar verdadera confraternidad, caridad y perdón. Los miembros de esta Iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber. Será deber de todo miembro de esta Iglesia defenderse a diario de toda sugestión mental agresiva y no dejarse inducir
a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad. Por sus obras será juzgado y justificado o condenado. Prestar atención. Para los científicos cristianos, ver Ciencia y Salud, página 442, renglón 30, y prestarle atención diaria a ello. Científicos cristianos, sed una ley para con vosotros mismos, que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos.